¿Viste? Ya empezó. Mira qué bestia, estos subordinados. Y hay que dejarlos hacer. Capaz que nos revienten a nosotros. Y advierto una cosa. No creas que vamos a estar todo un semestre y por lo estancado. Por eso, quiero decir introducir un elemento nuevo. Bueno, bueno. Mucho gusto. Es mejor vernos las caras. ¿No? Sí. Caramba. Primer monosílabo. Aclaro. El hecho de que usted no participe directamente en mi tortura no garantiza que no lo odie. Está bien. Me gusta el juego limpio. No, no le gusta. Quiero decirle además. Mucha no me la boca, porque hay un mínimo de dignidad al que no estoy dispuesto a renunciar. Puedo comprender lo que significa. Pero recuerda, yo soy el que está arriba y tú el que está abajo. Lo olvidaste. No, no me olvide. No voy a caer en ese juego. Soy cristiano, pero no acostumbro poner la otra mejilla. Las pongo soy yo. Mire, las mejillas y la espalda y las piernas y las uñas. Y mañana, los huevos. Si usted lo dice. Lo digo, lo ordeno y otros lo cumplen. No sé, quizás yo sepa más de usted que usted de mí. ¿Y cómo soy? Eso debería importar en usted. Lo que está bien. Quiero también estar en las instrucciones. Establecer una distancia sanitaria con el interrogador. Es usted quien establece la distancia. ¿Acaso puede haber comunicación entre un torturado y su torturador? Yo básicamente no he tocado. Sí, ya sé. Usted es el bueno. Pero es que aquí hay buenos y malos. ¿Acaso usted mismo cree que hay diferencia? Te estás pasando de imponente. Bueno, bueno. A ver, le pregunto. ¿Tiene familia? ¿A ti qué te importa? ¿A quién debe importarle? Si la tiene, es a usted. ¿Me estás amenazando? No. Solo que para usted debe ser jodido. Después de interrogar a un recién torturado, darle un besito a su mujer o a su hijo. No puede competir con sus colegas de por la noche. Lo que ellos hacen eléctricamente, usted lo hace a tracción, a sangre. ¿No te das cuenta de que se están utilizando? De que otros ponen las ideas y tú pones la cara. Lo esencial es el efecto individual. Si no la voluntad colectiva. Párrafo 7, inciso A, de la declaración que analizaron ustedes. O sea, que tenemos un soplón. Sabía de ti y por eso caí. ¿Sabes lo que te espera? Me lo imagino. Yo te ofrezco que viva. Usted me ofrece que viva como un muerto. Y antes que eso prefiero morir como un vivo.
Antes, me preguntaste por la familia. Sí, la tengo. A veces, cuando llego, se me hace difícil enfrentarme. La única manera de redimirme frente a ellos es estar consciente de que por lo menos estoy consiguiendo el objetivo. Obtener información. Aunque ustedes tengamos que destruirlo, este vida o muerte, tengo que hacerte hablar. ¿Algo más? Sí. Una pregunta. ¿Vas a hablar? No, capitán.